Hola, me llamo Evani y hoy les voy a enseñar cómo sembrar semillas y plantitas en casa. Vamos a necesitar unos materiales que se pueden conseguir, lo que tengan en la casa, un lápiz o puede ser un palito. Esto va a ayudar para sembrar las semillas. También tengo un cartón de huevos y esto va a servir para, vamos a llenarlo de tierra y después vamos a poner las semillas adentro. Una bolsa plástica. Una vez terminemos con el cartón, lo metemos y eso mantiene la humedad y el calor. Y si tenemos cosas más grandes, como si quisiéramos sembrar zanahorias o cosas que tienen raíces largas, podemos usar un Tetra Pak viejo, cortarlo con ayuda de un adulto y llenar esto con tierra. También tenemos, si no tenemos un Tetra Pak, podemos usar un recipiente de verdura como este también para llenarlo con tierra y sembrar semillas. Si tienen, pueden usar guantes, pero si no tienen está bien, simplemente hay que asegurar que nos lavamos la mano bien después. Y finalmente, semillas. No sé si se ven, pero estas semillas las son de lechuga y de zanahoria. Pero claro, también les voy a enseñar cómo cortar la fruta y cómo secar las semillas para poder sembrarlas. Acá tengo un tomate y un limón que les voy a mostrar más tarde. Y también tengo la ayuda de un asistente, Imani, y ella se va a presentar. Hola, me llamo Imani Se llamo Panda. Hola, Imani. Hola. Ahora, estamos rellenando el cartón de huevo con un poquito de tierra y vamos a utilizar ambos lados. O sea, donde están los círculos, los hoyitos y también del otro lado. Acá llenamos. Y rellenamos bien el cartón y ahora usamos nuestro lápiz o nuestro palito, puede ser un palito chino, y lo utilizamos para hacer los hoyitos en la tierra. Y estos hoyitos son donde vamos a meter las semillas, así que no tienen que ser muy grandes, pueden ser chiquititos. Y claro, cualquiera lo puede hacer. Y luego en la parte más ancha se puede hacer líneas. Y en esta línea vamos a sembrar las semillas más delgadas, como la semilla de lechuga. En cambio, en los hoyos más grandes vamos a sembrar las semillas de ayote. Y el ayote, la semilla se puede sacar del ayote igual como sacamos la semilla de tomate en los siguientes videos que ya van a ver más adelante. Entonces acá simplemente ponemos una semilla por hoyo, luego ahorita vienen las semillas de lechuga que son bien chiquititas, ahí ni se ven. Y con las semillas más chiquitas tenemos que tener cuidado para que no se nos vayan volando. Entonces agarramos una pizquita así con una mano y luego con la otra la agarramos y hacemos una línea. Intentamos dejar caer una por una, poco a poco, para que no crezcan todas a una sola vez. Y cuando ya tenemos las dos líneas, usamos el palito nuevamente para cubrir con mucho cuidado las semillas. Y aquí se ve. Y luego también cubrimos las semillas de ayote con cuidado. Y claro, después de sembrar semillas, después de trasplantar
plantas siempre hay que agregar agua, regar, porque la combinación de tierra con agua y sol es lo que ayuda a la semilla a germinar. Y así sale la plantita. Entonces, en este caso he utilizado una botella spray. Puede ser cualquier botella que tengan en casa, solo tengan cuidado de limpiarla bien para asegurar que solamente hay agua. Pero puede ser una botella vieja que tengan, la llenan con agua y la utilizan para regar las plantas, especialmente las semillas que son más delgaditas, más finitas. Porque si le metemos el agua así nomás, si la regamos con agua directamente, a veces la semilla se sale. Entonces, con la botella spray hay más control y aseguramos de cuidar la semilla. Luego, una vez está húmeda la tierra, se puede meter esta cajita o este cartón, se puede meter en una bolsa plástica de plástico transparente para que pueda pasar la luz. Y esto permite que la tierra y las semillas se mantengan húmedas y calientes. Ahora, acá hace 2 semanas corté un tomate y las semillas que quedaron las dejé a secar, porque cuando sembramos semillas de tomate o de cualquier fruta fresca, tenemos que permitir que las semillas se sequen por lo menos 1 o 2 semanas, y así al crecer no se muere la plantita. Entonces, acá les voy a mostrar con un limón. Este es un limón viejo. Imani, can you please just open it? Imani, ya lo corté. Entonces, con la ayuda de un adulto que corta el limón, just tear it open. Y el niño ya puede abrirlo, ¿ves? Y acá vemos la semilla. La semilla que está ahí. Y con un palito. Yeah, do you see the seed? Mm-hmm. And now with a stick, can you try to get the seed up? Y ahora con un palito o un lápiz o lo que sea, vamos a sacar la semillita. Y ahí está. ¿Quieres darle a mí? Really slippery. Y se ve que está bien jugosa, ¿verdad? Está bien mojada. Entonces, esta semilla se tiene que dejar secar. Entonces, la ponemos en un pedacito de papel, así, para que se seque. Y luego, después de unas 2 semanas, acá tenemos la semilla seca. Y esta semilla ya está lista para sembrar. Ahora vamos a sembrar esta semilla de tomate. Acá Imani ya está preparando la tierra, haciendo hoyitos. Y luego no se tienen que sacar directo del papel, se puede cortar simplemente así. Y este pedazo de papel puede meter directamente a la tierra, así. So I'm saying that you don't have to take the seed off the paper. You can just plant it with the paper. With the paper, exactly. Así es. Ahí Imani está cubriendo el papel. Ahí está. ¿Ven? Y luego, claro, y sí. Después de sembrar semillas, siempre hay que regarlas con un poquito de agua. Y si quieren también, para mantener, para asegurar que se mantenga húmedo, esta cajita de cartón de huevos se puede meter en una bolsa plástica. Y eso mantiene la semilla, le da suficiente calor y mantiene la tierra húmeda. Y ahí está, nuestro cartón de tomate. Entonces, acá tenemos la maceta. Este es un girasol que sembramos. How long ago did you plant this? In school, like, on my second day or something. Okay. Entonces, la sembramos como hace unas 3 semanas, así que ya se podemos ver que ha crecido la plantita, las dos plantitas. Y ahora
como está creciendo bastante, la tenemos que poner en una maceta más grande para que tenga espacio para crecer. Así que Imani va a ayudarme con esta tierra y va a llenar la maceta y luego vamos a sembrar la plantita. I got a big chunk. That means we can break it up. Y cuando tenemos la tierra, se separa un poco para que no hayan grandes pedazos de tierra. Porque tenemos que hacerle más fácil para la planta poder agarrar los minerales, los nutrientes y todo eso. Se ven como Imani lo está quebrando un poco. Incorpora más aire en la tierra. Y así. Y claro, podemos usar guantes para proteger las manos, pero si no tienen, está bien. Solo tienen que asegurar que se lavan bien las manos una vez terminen. Okay. Y ahora tenemos tierra en la maceta. Le hacemos un hoyito así. Ajá, igual. Como está mostrando Imani. Y ahí vamos a poner la plantita. Una forma de saber que la planta hay que volver a meterla en una otra maceta más grande es cuando se empieza a ver que las raíces salen de los hoyos de abajo. Para sacar la planta, hacemos presión alrededor de la maceta y luego poco a poco se va sacando. No queremos jalar demasiado porque se va a quebrar la raíz. Can you continue squeezing and tip it out? Yeah, it's okay. Entonces, sí, seguimos y ya salió. ¿Ven? Oh, look at all the roots. Y estas son todas las raíces de la plantita. Is that how you say roots? Please, yeah. Y Manny está aprendiendo español. Oh, there's another one. Yeah. I didn't know about that. It's really muddy. Y ahora, ¿la separamos? Con cuidado, ¿sí? One, two, three. Y ahí se ven las raíces. Imani, can you hold? Imani lo va a meter en la maceta, en el hoyito. Ajá. Y con cuidado se cubren las raíces con un poquito más de tierra. Hi. Y ahora con el palito hacemos hoyito en la tierra y sembramos las semitas, una semilla por hoyito, y se tapa. Y ahí está. Okay. Hola, estamos aquí y hay una lechuga y un apio. Y lo que se puede hacer es cortar la parte de abajo de la lechuga y del apio y simplemente sembrar en la tierra y empieza a crecer, así, solito. So what I just said is that you can chop the bottom of the lettuce and put it straight into the ground like this. See? See? And then you just put it in and it starts to grow. And same with the lettuce. Oh my god. Amazing. And you see tiny roots starting to come out. Do you see it? That's the longest. I do. That's the longest root, right? It looks like gray hair and it looks like it's turning really old. Yeah. Can you come over here? You know what these are? Mm-hmm. These are, can you zoom in? These are little lettuces, and these are little radishes. Mm-hmm. And we planted these like 4 days ago, and they're already coming up. Strawberries? Yeah, the strawberries. And lettuces. Thank you. Ahora, video bono.
Si quieren aprender a sembrar semillas de aguacate, todo lo que tienen que hacer es... bueno, he descubierto que la mejor forma de hacer que una semilla de aguacate germine es de tomar un papel toalla, mojarla bien. Se puede usar la botella de spray o se puede usar sí, mejor usando la botella de spray. Se moja bien. Entonces, no tanto que esté empapada, pero bastante que se sienta bien húmedo. Luego se pone la semilla en medio del papel y se envuelve. Así bien. Lo envolvemos para que esté bien, el papel esté bien saturado y haga buen contacto con la semilla. Y luego le agregamos un poquito más de agua. Y una vez está bien mojada la semilla con el papel, se mete en una bolsa plástica. Y esta bolsa plástica la vamos a dejar en un lugar oscuro, quizás en la cocina o en una gaveta, y ahí se deja casi un mes. Y sí, yo sé que podemos pensar que es demasiado tiempo, que no va a salir la semilla, pero a mí me ha pasado que he dejado la semilla de aguacate en la gaveta porque se me olvidó 2 meses. Y luego la saco, la encontré y ahí ya había salido la raíz. Entonces sí, realmente funciona esto y es más fácil, por lo menos yo lo encuentro más fácil, germinar una semilla de aguacate en esta forma en vez de dejarla en agua por tanto tiempo, porque sí, realmente necesitan bastante tiempo. Así que ya... Y es bueno sembrar, coleccionar quizás unas 2, 3, 4 semillas y hacerlas todas una sola vez. Y ahí está, una vez están en la bolsa plástica, la bolsa se sella y la metemos en la gaveta en un lugar oscuro. Y en 1 o 2 meses las volvemos a sacar y vamos a ver. Y si ha salido una raíz, sembramos la semilla en una maceta y la vemos crecer. Que disfruten.